empezamos a disfrutar de las tradicionales fiestas del arriero, con uno de los días que más disfruta la comunidad, el Día de los Sancochos. Vemos cómo ya empezaron a bailar, a pasar delicioso con ese ambiente festivo. Ahorita vamos a recorrer cada uno de los puntos, pues hasta el momento apenas están montando las sancochadas, aunque vemos ya unos puntos supremamente animados. Y lo más importante, compartir con ustedes, nuestros televidentes, los que de pronto están en su casa, no desean salir hoy y disfrutan las fiestas del arriero desde su canal 4 de Apacibol Televisión, el mejor aliado en estas festividades tradicionales de nuestro municipio. Bienvenidos. Empezaron los sancochos y por aquí ya la carpa de Coamar armó su sancocho. Ellos son uno de los que están concursando. Estamos con Juan Fernando Márquez. Juanfer, ¿qué le echaron al sancocho? ¿Desde qué hora lo armaron? El sancocho está montado desde las 10:30 de la mañana. Tiene plátano, banano verde, riñón de res, patas de pollo, tiene pezuña, tiene tres telas, tiene morrillo y tiene cola de res. Usted es un gran chef, eso lo sabemos, y desde muy temprano consiguieron todo para armar el sancocho, pero muestre a ver pues qué tiene el sancocho. Abra la olla, porque es que tenemos que empezar a mostrarle a todos los televidentes desde el inicio de las fiestas del arriero, desde el inicio de los sancochos. Ah, no, pero ese va a ser uno de los que más ligero va a estar, Juan Fernando, porque ese ya está casi listo. Ahí tenemos el morrillo, tenemos el espinazo, el plátano, el banano verde que le va dando el caladito, la cola, la aguja, todos los sabores aquí. El riñón le da un concentradito muy bueno, un sabor muy rico, tiene muy buenos aliños, pimentón, cilantro de sabana, orégano, pimentón, zanahoria y el toque secreto que no se puede decir. Este es uno de los sancochos que más rápido va a estar porque hace mucho rato lo montaron. Entonces ya muy pronto vamos a empezar a pasar también con los jueces para contarles quiénes son los que están concursando. El sancocho de la Corporación Coamar, Amigos de la Arboleda, este es uno de los que está concursando y ya está casi listo, mejor dicho. Invitada número uno para venir a probarlo también. Totalmente, todos los que quieran arrimen que hay sancocho para todos. Así es, nos encanta que la gente esté compartiendo, que las entidades estén compartiendo en familia de estas fiestas del arriero en el Día de los Sancochos. Ellos están organizando todo para echarle al sancocho. Cuéntenos qué le están echando, pues, a ver si ustedes van a ser los ganadores. Le estamos echando pollo, pero no sé. Pollo, pezuña, espinazo, tiene de todo. Albóndigas, albóndigas, de todo le estamos echando. O sea que eso es un sancocho trifásico. Sí, campesino. Bueno, ¿cuál es la clave para que un sancocho quede como el ganador del mejor sancocho de las fiestas del arriero? ¿Cuál es la clave? A ver, la primera, el agua, es la esencial. Bueno, un buen plátano, yuca, arracacha, papa criolla, las tres carnes, la albóndiga, la mazorca y el cilantrico picadito. Y yo creo que lo mejor para que todo quede muy bueno es la energía y el amor. Sí, sí. Y la sazón que le pongamos. Yo les quiero confesar que soy una gran admiradora de este grupo porque trabajan en equipo, porque son muy animados. ¿Qué le quieren decir a todos los televidentes que de pronto no pueden salir o que los están viendo desde el extranjero y se disfrutan las fiestas del arriero desde la transmisión oficial de nuestro canal? Que se vengan para Ciudad Bolívar para que disfruten de unas fiestas. Bueno, y una bulla a ver si van a ser los ganadores. ¡Woo!
grupo Revivir y nos vamos a ir a recorrer muchos más sancochos, aunque este está muy bueno. Ahora vengo a este que está muy bueno. Estamos en uno de los sancochos que tiene la decoración más hermosa y además unas señoras hermosas, animadas. Son las del grupo Años Dorados, que llevan casi 32 años disfrutando en este maravilloso grupo. Estamos con doña Luz González. Casi nadie la conoce, casi nadie la conoce. ¿Cómo está doña Luz? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta disfrutando en este día de los sancochos. Porque tenemos mucha, mucha gente muy querida, toda. Y por acá estamos también con nuestra compañera de Años Dorados. Cuéntenos cómo se ha sentido, cómo es la energía, cómo la están pasando. La estamos pasando muy rico, porque nosotros somos muy unidas. Nosotros somos muy unidas en el grupo. Yo los estimo mucho, porque yo mis últimos días también lo voy a acabar allá en el grupo. Porque son muy excelentes, muy buenas amigas. Y muchas gracias, niñas. Tan bellas, mejor dicho, ustedes contagian de una energía excepcional. Y por allí está la chef, que es muy conocida en este grupo de Años Dorados. La mandona nos mantiene por aquí, chicas, hermosa. Como quieren a doña Blanca, doña Blanca. Venga, pues vámonos para el sancocho. Cuéntenos qué es lo que le está echando. Porque este sancocho y este grupo Años Dorados, que lleva casi 32 años, ha sido uno de los característicos en este día de los sancochos. ¿Qué más pasan bueno? Nosotros pasamos muy bueno porque es que esto le inyecta vida a la vida. Y los paseos ni se diga. Y las sancochadas, si no ganamos, no las gozamos. A ver, una olla del grupo Años Dorados. Se vive, se siente, Años Dorados está presente. Se vive, se siente, Años Dorados está presente. Bueno, estamos con doña Rubiela, que nos va a decir de quién es ese gallo tan alborotado que trajeron al stand de Años Dorados. Ese gallo es mío. Hace por ahí 3 años lo tengo, porque yo tengo gallera. Lo que pasa es que aquí no las pude traer todos. Entonces traje la muestra para que vea que sí es verdad. Entonces ese gallo está apenas como para participar en las primeras peleitas, porque ellos requieren de mucho cuidado. ¿Y ese gallo es muy bravo? Pues apenas está entrenando, pero parece que no va a perder ni una riña. Así es, vea, aquí seguimos disfrutando con estas bellezas, vean esta hermosura. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha parecido usted? ¿Cómo disfruta de este grupo Años Dorados? Muy bien, gracias a Dios. Acá vemos la alegría, mejor dicho, hasta el gallo se trajeron, pero les debemos el sancocho de Años Dorados. Venga, pues, conozcámoslo. Y por fin llegamos al sancocho porque tuvimos que pasar hasta por encima del gallo para poder llegar a que doña Blanca nos contara qué tiene el sancocho de Años Dorados, que va a ser de pronto el ganador, porque ustedes han sido características de ganar. Por acá veo pata, hueso, me dicen que le falta la albóndiga.
Es que el huesito era que mi comadre decía que se lo prestara para el caldito. Entonces yo le digo, ni me lo lamba, ni me lo chupe, dos metiditas y vuelve y me lo manda. No, 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 no. Mejor dicho, este grupo Años Dorados le está subiendo la temperatura con gallo y con esas coplas. ¿Qué tiene el sancocho? Primero que todo agua. Sin agua no tendríamos sancocho. Sal, carne de cerdo, carne de res y tiene pollo. Y espera y verá, le muestro. A ver la gallina. Y mucho amor y mucha ganas de hacer un sancocho para que toda la gente se amañe porque este ha sido, mejor dicho, vea. Mejor dicho. No. Vea la gallina y le cuento pues que si el gallo no le sirve para pelea, lo echamos al sancocho. Y allí están los huevos en aquella canasta, venga y verá. Venga y verá que allí están los huevos que puso la gallina antes de matarla. Ay, qué pecado. Ay, qué pecado, no, no. Doña Gloria Montoya, concejal de nuestro municipio, y con don Oscar Monsalve, quien es el presentador oficial de las fiestas del arriero, y además de eso, son algunos de los jueces que están evaluando en este momento los sancochos. Yo creo que van a terminar repletos de probar sancochos, además de eso están probando, están, mejor dicho, felices. Cuéntenos, empecemos por las damas, ¿cuáles son esos aspectos que están teniendo en cuenta para premiar los sancochos? Estamos teniendo en cuenta la animación, la decoración, los ingredientes que se le está echando al almuerzo, la animación, o sea, eso es lo más importante que estamos mirando en todos los sitios donde tienen expuestos los almuerzos, los sancochos. Los deliciosos sancochos, ustedes van a terminar repletos y estamos con don Oscar. Don Oscar siempre nos acompaña, yo creo que es ya un hijo de Ciudad Bolívar porque se disfruta las fiestas del arriero este año participando como jurado. Don Oscar, usted va a quedar repleto, además yo lo vi hasta trovando, echando coplas, de todo. Cuéntenos cuáles son esas características que están teniendo en cuenta, además de que el sancocho pues sepa muy bueno. Bueno, un saludo muy especial sobre todo a Melissa y a toda la gente de Apacibol. Y bueno, los sancochos este año están participando. Hay 35 sancochos alrededor del parque, pero inscritos hay 13. De los 13, apenas llevamos 4 evaluados, o sea que vamos, hay que dejar un poquitico para, porque los tenemos que probar todos. Y estamos calificando, sobre todo, la integración, porque es muy importante en Arriero de Locha la participación de la gente, cómo está conformada el grupo que está haciendo el sancocho, la alegría, la decoración. Y luego ya sí estamos mirando los ingredientes, el sabor, y que sí cumpla con los requisitos de ser un verdadero sancocho antioqueño. Calificador de los sancochos está compuesto por muchas mujeres. También estamos con doña Gloria Crespo, nos acompaña doña Beatriz concejal, Nancy concejal de nuestro municipio. Yo creo que ellas van a terminar repletas de comer sancocho. Además de eso, tienen una excelente energía y nos contaban ahorita que ustedes están teniendo en cuenta cuáles son los ingredientes del sancocho, la animación, y háblenos un poquito de eso, de lo importante que las fiestas del arriero y que este día en especial, que es el que más se disfrutan los comerciantes, pues sea un día lleno de alegría, donde disfruten en paz, en familia, y que además de eso se unan y se inscriban para que puedan ganar. El día de la locha, como usted lo acaba de decir, es un día de integración, de familiar, de trabajo, de amigos.
En los equipos que hemos pasado hemos visto muy poquita animación. Los sancochos que hemos podido tener la oportunidad de catar el sabor, pues sí tiene los ingredientes que habitualmente se acostumbra. Pero la animación sí la vemos un poquito apagada, la verdad. Decoración y animación, muy poquito. Bueno, ustedes apenas están iniciando. Yo les cuento que por allá abajo las van a coger y las van a desanimar. Porque por allá están los grupos de la tercera edad que son característicos y además de eso, que son un ejemplo para todos. Bueno, la verdad es que apenas empezamos y vamos a pasar más tarde también para darle la oportunidad a todos los que hemos visitado a ver cómo están de animación. De sabor e ingredientes vamos bien, unos más simplecitos, pero aquí nos decían los del hospital que era simplecito por los mismos enfermos del hospital que les van a dar sancochito también. Entonces hay que entender también que aquí es poquito el aliño y el saborcito al sancocho. Pero vamos muy bien, vamos muy bien. Todos, todos muy animados y todos los sancochos súper ricos. Un grupo maravilloso y mejor dicho, las palabras sobran para decirles cómo están pasando. Muy bien, por aquí muy alegres. Ya comimos el almuercito. Ya se comieron el sancocho. El sancocho, sí. Vea, y por acá hay una muy alborotada del grupo Nuevas Esperanzas. ¿Cómo le están pasando iniciando estas fiestas del arriero? El gallo Lacho. ¿Cómo la están pasando? Muy bueno, el gallo me llaman. Me llaman el gallo. Bueno, un saludo de todos del grupo Nuevas Esperanzas. Vean por acá estamos con doña Carmenza, ella también hace parte de este grupo. Pasan deliciosos, se integran en familia. ¿Cómo le ha parecido este día? ¡Súper bien! Envíele un saludo a todos los que la están viendo a través de la señal de Apacibol. Que disfrutemos el momento porque mañana no sabemos. Así es, este es el mensaje del grupo Nuevas Esperanzas. Están disfrazados, pasando delicioso. A ver, un saludo del grupo Nuevas Esperanzas. Y estoy con la mujer que más hermosa traje al mundo, me queda ese orgullo. Que fui la segunda que la recibí. Este amigo también del grupo Nuevas Esperanzas, están pasando delicioso, integrándose en familia, sanamente. ¿Qué mensaje le quieren dar a la comunidad, a los que nos están viendo? Claro, a la comunidad de nuestro municipio, sobre todo a los adultos mayores, que se mantienen en la casa acostaditos mirando para el techo, que se vengan, que se metan a nuestro grupo para que se diviertan. Es una experiencia maravillosa, de verdad. Cuéntenme ustedes cómo organizan todo este día la sancochada, que yo veo que están disfrazados, unos del Chavo, otros de trajes típicos, tienen todo organizado, ¿cómo hacen toda esa logística para tener este día tan maravilloso? Nuestra coordinadora es muy a jugar, sí. Ella mantiene todos los trajes y entonces nos invita para que nosotros como queramos nos vistamos. Y para el sancocho nos reunimos entre todos. Gracias a Dios este año no tuvimos la necesidad de aportar porque en el programa del agua tuvimos la oportunidad de ganarnos con qué hacer el sancocho para todos. Imagínense, mil felicitaciones a este grupo Nuevas Esperanzas,
a todas esas mujeres y hombres de este grupo tan animados, tan felices, que nos dan una lección de alegría y de vivir la vida al máximo, sanamente y compartiendo en familia, como es esta familia de Nuevas Esperanzas. Nuevas Esperanzas para mí es lo mejor. Yo llevo 2 años ahí metido, me entré a este grupo hace 2 años y eso hace que estoy viviendo bueno. Mira, para uno divertirse no necesita estar rampado en las cantinas. Yo invito a las personas para que no se metan a las cantinas a nada, no tienen necesidad. Los invito para que estén en nuestro grupo. Bueno, yo voy a quedar acá bailando con este amigo y ustedes sigan con el especial de las fiestas del arriero. Este maravilloso día de los sancochos, uno de los más característicos para que toda la comunidad disfrute en familia, para que el comercio pueda disfrutar por ser día miércoles. Nos encanta que se integren los grupos de la tercera edad, la administración municipal, igualmente también los establecimientos comerciales comparten con sus empleados. Un día para estar en familia y además de eso para compartir la alegría de estar vivos, la alegría de disfrutar del maravilloso día de los sancochos. Así que nos encanta poderle llevar toda la información a todos ustedes que están conectados con la señal de Apacibol Televisión, que nos ven en todos los rincones del mundo, que podemos llevarles este maravilloso día y que podemos contagiarlos con la alegría de los sancochos a través de su Canal 4.